Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la gastroenteritis, ¿no? Hoy, efectivamente, teniendo en cuenta que estamos en una época donde aumenta el número de casos también por el calor y quizás porque hay mayor salida al exterior, comer fuera, más tiempo en la calle, ¿no? Como decíamos, pues que aumenta el número de gastroenteritis, sobre todo en niños, ¿no? Teniendo en cuenta que los niños pues son, digamos, que los más afectados por una circunstancia bien clara, porque los niños no toman medidas de precaución, conservan menos lo que es la higiene, el lavado de manos y demás. Y beben agua de donde hay, de donde se les ocurre, de unos a otros, y se van, digamos, pasando todos los gérmenes que hay. En cuanto a la definición, se caracteriza por una inflamación del tracto intestinal compuesto por el estómago, gastro, en este caso, y el intestino delgado entero, por eso gastroenteritis. Los síntomas principales son la diarrea, los vómitos, el dolor abdominal y los calambres. A nivel mundial, la mayoría de los casos en niños están causados por el rotavirus, como decíamos en algún programa. En adultos, las causas más comunes son los noravirus y el campylobacter. Hay causas menos comunes como otro tipo de bacterias o sus toxinas y parásitos. Su transmisión puede ocurrir mediante el consumo de alimentos preparados inadecuadamente o de agua contaminada a través de contactos físicos con personas infectadas. Porque ahora en el verano acostumbramos mucho a comer en la calle, a comer cosas ahí en otros sitios. Efectivamente. Que no sabemos cómo han estado manipulados, si llevan tiempo sin estar. Yo creo que, efectivamente, por un lado, el verano es el momento propicio para tú decir, bueno, pues me como algo fuera y me voy a la playa después de trabajar o después de hacer cualquier actividad. Y entonces eso lleva, pues, tenemos más actividad fuera, comemos más fuera. Y por otro lado, la conservación de los productos en los restaurantes y bares, pues, por el exceso, digamos, el aumento de las temperaturas, pues puede no ser el más idóneo, ¿no? Con lo cual nos podemos ver envueltos de buena primera, pues eso, en una contaminación de nuestro tubo digestivo a través de los alimentos o del agua en este caso, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces el agua puede contaminarse, digamos, simplemente porque, bueno, porque está mucho tiempo fuera o porque no se sabe dónde viene o porque la gente tiene la costumbre muchas veces de tomar agua de cualquier sitio. Quiero decir, ve agua, boom, y ya no se lo piensa, quizás por la sed, por el exceso de temperatura, ¿no? Temperaturas muy altas como han estado en estos días, pues lleva a que la gente pues beba de cualquier fuente que se encuentre o hace que se lava la cara y tragan un poquito, ¿no? Yo, sobre todo los niños, ¿no? Si los padres no los dejan, ¿no? Se lavan pero tragan esa agua y esa agua le puede llevar a una contaminación. En cuanto a la historia, la primera vez que se utilizó el término gastroenteritis fue en el año 1825. Antes se conocía más específicamente como fiebre tifoidea, de hecho la vacuna es así, o cólera morbo en cuanto a su epidemiología. Se calcula que en el mundo se produce entre 3 y 5 mil millones de casos de gastroenteritis al año, que afecta principalmente a niños y a aquellos en países en vía de desarrollo, lo que resultó en 1,3 millones de muertes. Hay que tener en cuenta que en los países en vía de desarrollo, quizás porque no tienen las medidas adecuadas, no tienen la reposición electrolítica, digamos, bien, ni por otro lado existe el agua en condiciones para luego dársela, pues va a producir muerte en el caso de que haya una gastroenteritis en niños, sobre todo en niños muy pequeños, ¿no? En niños menores de 5 años, en el año 2008, de ellos la mayoría se producían en los países más pobres del mundo, en los menores de 5 años. Más de 450.000 de estas muertes se deben al rotavirus en niños menores de 5 años. O sea que en niños menores de 5 años hay que tener mucho cuidado cuando presentan una gastroenteritis, porque una que puede ser por un rotavirus y otra que si no se, digamos, no se trata adecuadamente, se le da el tratamiento que, digamos, que lleva y se le vigila muy de cerca, pues puede producir, llegar a un estado de deshidratación, que en este caso, aquí no, pero en países efectivamente que no tienen una sanidad en condiciones, pues sí que puede llevar hacia a la muerte, claro, porque no le vigila. El cólera causa entre 3 a 5 millones de casos y mata a unas 100.000 personas al año. En países en vía de desarrollo, los niños menores de 2 años padecen con frecuencia 6 o más infecciones al año, lo que resulta en gastroenteritis clínicamente significativa. O sea que realmente tener tanta gastroenteritis al año lleva a que efectivamente sea un proceso, digamos, grave como tal. Es menos común en adultos, en parte por el desarrollo de una inmunidad adquirida
Y en el año 1980 la gastroenteritis de todo tipo de clases causó entre 4,6 millones de muertes en niños, la mayoría de ellos en países en vía de desarrollo. Para el año 2000 ya se había reducido la mortalidad a 1,5 millones al año. Eso quiere decir que poco a poco parece que se va teniendo en cuenta, se va cuidando más pues el lavado de manos, la alimentación y el agua, y se va disminuyendo también los países en vía de desarrollo, que es donde más muertes hay, esas causas de gastroenteritis. Entonces, en parte digamos que también debido a que se están utilizando y por donaciones y demás, las sales, los sueros orales, si al fin y al cabo es muy fácil porque vienen en sobrecitos y se pueden enviar y se pueden, es fácil de trasladar, digamos. En cuanto a etiología, los virus, particularmente los rotavirus, las bacterias como E. coli y Campylobacter son las causas principales de la gastroenteritis. Existen otras causas no infecciosas, pero bueno, digamos que las más frecuentes son virus y bacterias. El riesgo de infección es más alto en los niños debido a su falta de inmunidad y su relativa poca higiene. No, a mí no me gustaría tampoco que quede el concepto de que los niños son poco higiénicos. Lo que los niños son poco cuidadosos, quiero decir que los niños, pues da igual si tú no lo estás diciendo continuamente, lávate las manos, que tienes que comer, que tienes que tal, que no puedes tomar agua del chorro, que si el agua no es la adecuada, ¿no? Hay sitios donde sí se puede tomar. Yo recuerdo un compañero el otro día que me decía que, bueno, hay un sitio aquí en un pueblo de aquí de la isla del sur que se tomaba el agua del chorro. Yo digo, bueno, el agua del abasto no es la mejor indicación, sobre todo en verano, y no se sabe cómo está tratada. Yo creo que el agua sí sirve para hacer para cocinar, pero para lo que nos sirve es para beber. Yo recomiendo siempre que sea agua embotellada o agua de garrafa y que tenga pues su registro sanitario correspondiente, con lo cual si nosotros nos infectamos podemos pedir responsabilidad, investigar y tomar la muestra correspondiente para que se investigue cuál es la causa de esa gastroenteritis. En cuanto a los virus, el rotavirus es el causante más común de la gastroenteritis en niños, con niveles de incidencia igual en países desarrollados como no desarrollados, ¿no? Causa del 70% de la gastroenteritis en niños, el rotavirus. O sea, si tenemos un niño que tiene una gastroenteritis, lo más probable es que sea un virus. Si es un virus, es evidente que el tratamiento no va a ser a través de antibióticos, no necesita antibiótico, por tanto, lo que sí necesita es reposo, digamos, reposo del intestino en cuanto a la comida, porque muchas veces la madre te pregunta o el padre, ¿pero cuándo puede comer el niño? Digo, bueno, ahora tiene que recuperar su intestino, porque un virus lo que hace es que daña la mucosa, la destruye, y entonces a través de la reposición de sales y de la dieta líquida, digamos que muchas veces la gente no sabe lo que es una dieta, digamos, de reposo del intestino, cree que bueno, que es una horita de dándole suero oral y luego a la hora ya puede comer, no es así, ¿no? Entonces, digamos que tiene que permanecer el intestino solo a base de suero oral, pues como unas 6 horas, y a partir de esas 6 horas empezar a digamos la tolerancia, hacerle la tolerancia, que es poquito a poco irle dando pues unos alimentos de digamos líquidos, un caldito, una cosita muy suave, para que el niño, en caso de que efectivamente de que no cese la diarrea o el vómito, ya entonces ya sería la causa hospitalaria, causa de ingreso hospitalario, ¿no? Porque habría que ponerle reposición a través de la vía venosa, y en un niño pequeño pues no se le puede poner en un centro de salud, no sería lo más adecuado. También es verdad que aparte de eso, pues hay que hacer la analítica y hay que investigar la causa. Por tanto, si digamos no se detiene esa gastroenteritis con las medidas adecuadas, pues hay que trasladarlo a nuestro materno, que para eso aquí tenemos un centro estupendo que es así. En cuanto al rotavirus, decíamos que es menos frecuente en adultos, pues, debido a eso, pues a que adquiere su inmunidad mucho antes, también porque si tenemos en cuenta que los niños pequeños casi todos cogen un rotavirus, cuando llegamos adultos, pues ya la inmunidad ya está cogida. Hay un tipo de virus que afecta más a aquellas personas que se van de crucero, como se suele decir. De vez en cuando salen esas noticias en la prensa que dice no sé cuántas personas afectadas por una toxicoinfección alimentaria en un barco, ¿no? Bueno, en un barco de recreo, de estos de los cruceros, ¿no? Típicos. Y estos pues son los norovirus. Estos son más frecuentes en América, pero aquí también se suele ocurrir este tipo de infecciones. Y bueno, en este caso, pues simplemente lo mismo, reposo, dieta de reposición oral y nada más. O sea que no hay otra cosa que hacer.
Aparte de los cruceros, también puede aparecer en sitios donde, digamos, hay gran aglomeración de personas, como pueden ser los hospitales, donde se hace comida para mucha gente o se trae de fuera, y también en los restaurantes. Hay que decir también que aun cuando ya haya acabado el episodio de diarrea, la persona sigue siendo contagiosa, por tanto hay que tener precaución, conservar las medidas como todo tipo de infección, como el que tienen, yo qué sé, unas medidas de precaución relativas sin llegar a exagerar, pero que sí que bueno que no estemos utilizando pues los cubiertos que está utilizando esa persona, el baño, por supuesto, tenerlo lo más higiénico posible, y hacer posible, yo siempre recomiendo que en las casas donde haya más de un baño, la persona que tenga una gastroenteritis que vaya El mismo. al mismo baño siempre y que se desinfecte ese baño, por si acaso alguien se equivoca y va ahí, ¿no? Pero no es que se vaya, porque hay que tener en cuenta que cuando vienen las diarreas, vienen una detrás de otra y prácticamente el tiempo que hay entre un episodio y otro pues es muy corto, con lo cual prácticamente los baños no le da tiempo a la persona que, al acompañante, o muchas veces porque estén solos, de desinfectarlos adecuadamente. En cuanto a la causa bacteriana, la gastroenteritis, el Campylobacter jejuni es la causa principal de este tipo de gastroenteritis. La mitad de los casos se relaciona con la exposición a carne de ave. Por eso es muy, bueno, ahora parece que la gente está retirándose un poco de la alimentación a través de este tipo de carne. Pues precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque quizás la conservación, el hecho de que muchas veces la temperatura no esté adecuada, se rompe la cadena del frío, se descongela, se pone, se congela, se mete al refrigerador y todo eso hace que, digamos que la típica pechuga de pollo, ¿no? Como se suele ser que es la alimentación que mejor, bueno, sobre todo para niños pequeños y demás, que mejor va, pues se está, digamos, echando un poquito para atrás el consumo de carne. En los niños las bacterias son la causa del 15% de los casos, o sea, es menos frecuente la gastroenteritis por bacterias que la gastroenteritis por virus, como decíamos antes. Si los alimentos se contaminan con bacterias y se mantienen a temperatura ambiente durante varias horas, la bacteria se multiplica y el riesgo de infección en las personas que consumen dichos alimentos pues es mucho mayor. Eso ocurre muchas veces, pues sin darnos cuenta, nosotros metemos los alimentos en mantenedores y no mantenemos la comida refrigerada, que como tiene que ser aún preparada, refrigerada, y se mantiene en mantenedores mucho tiempo, y eso hace que si tiene una bacteria, con el calor, pues se multiplica y lleva a los brotes típicos de los restaurantes. Las especies más comunes o que más comúnmente, digamos, afectan a la infección alimentaria, pues son el E. coli, la Escherichia coli, Salmonella, Shigella y Campylobacter. En cuanto a los alimentos que más rápido se contaminan, pues tenemos el pollo, el marisco, el huevo, los brotes crudos, los brotes, bueno, digamos, las hojas verdes y todas esas. Por eso es muy importante lavar muy bien la verdura, lavarla siempre con una gotita de lejía que no pasa absolutamente nada. Se lava bien, se desinfecta y ya está. La leche sin pasteurizar, que ya no es frecuente prácticamente aquí en Canarias, pero que en algunos sitios pues sí todavía tienen la costumbre de, digamos, tomarse la leche directamente Del animal. del animal, sí. Quesos frescos y jugo de frutas y verduras. Hay otro grupo de personas también que muchas veces tienen una mayor afectación, que son las personas mayores. Estas personas mayores, que muchas veces están ingresadas en hospitales y demás, son más propensas a esta gastroenteritis, sobre todo en verano, y el organismo que lo produce es el Clostridium difficile. Se llama así, Clostridium difficile. En cambio, es muy fácil que se afecte a una persona mayor. Y causa eso, la gastroenteritis en personas mayores ingresadas. En cuanto a otro tipo de causa de gastroenteritis, tenemos las parasitarias. Las parasitarias son típicas además de las personas que han viajado a países de Sudamérica en vías de desarrollo, demás. Y bueno, de entrada, yo creo que no es una gastroenteritis que se manifieste como tal, puesto que el periodo de incubación es un periodo de incubación largo, con lo cual muchas veces una persona va de viaje a un país sudamericano muchas veces, o va de viaje con una ONG y a la vuelta, cuando se encuentra con los típicos síntomas de dolor abdominal, diarreas y demás, hay que hacerle investigación. Y bueno, aquí digamos que la causa principal pues son los protozoos. De entre ellos, Giardia lambrea es la que causa la causa más frecuente, aunque la entamoeba ictiolítica y el cristoporidio también son
frecuentes. Por eso hay que hacer un estudio de las heces. O sea que habría que hacer un coprocultivo, ¿vale? Porque cuando viene aquí a España es cuando ya tiene la enfermedad. Exacto, sí. De momento, vamos a ver si una persona va 3 semanas, como el periodo de incubación es prácticamente ese, pues no va a tener síntomas. Y eso muchas veces ocurre porque las personas toman o bien alimentos contaminados o bien agua que se sabe que el agua pues no reúne en todos los lugares las mismas condiciones, no es agua perfectamente embotellada, registrada y analizada. Entonces, por eso se contamina y el brote, o digamos, más que un brote de diarrea, no da el típico síntoma de la gastroenteritis típica de virus o de bacterias, sino es una gastroenteritis que no te altera la vida. Quiero decir que, ay, pues he ido no sé cuántas veces al baño, pero y me duele un poquito el abdomen, pero no te dificulta la actividad de la vida diaria, mientras que el otro tipo de gastroenteritis sí te lleva a una mayor deshidratación que te dificulta y entonces te lleva directamente al centro de salud. Por eso muchas veces cuando las personas llegan de un país que, bueno, de un país que se haya ido de viaje por cualquier motivo, no lo ven como una cosa, como, digamos, como una causa de tratamiento, sino que lo ven como algo normal, ¿no? Dice, bueno, esto me pasó por viajar y ya está, y ya se me pasará, pero luego al hacerle el estudio, el análisis de ese, se ve que efectivamente pues tienen parásitos. Te decíamos eso, ¿no? Que los tipos parasitarios más frecuentes son Giardia lamblia. Yo he visto unos cuantos casos de estos, ¿no? Sobre todo en Tamoeba y Giardia. Y en cuanto a la transmisión, pues la transmisión está clara, es a través del consumo de agua contaminada o cuando la gente comparte objetos personales. No, los objetos personales no se pueden compartir porque para eso son personales, pero claro, yo entiendo que muchas veces si tú te vas a un sitio donde no hay recursos y donde no hay absolutamente nada y yo qué sé, hay gente que ha llegado a compartir pues cepillo de dientes y cualquier, claro, porque es que se ven en una situación, nosotros aquí estamos acostumbrados, muy bien acostumbrados y por otro lado muy mal acostumbrados a tenerlo todo, ¿no? Y cuando nos trasladamos a un sitio que no hay nada, pues echamos de menos aquello que son objetos básicos de nuestra higiene. Y esos objetos básicos de nuestra higiene personal son los que no se deben compartir, así como no se deben compartir ni cucharas, ni comer juntos, ni nada, ni tomar agua todo de la misma No, de botella o verdad. del mismo vaso, de compartir, digamos, que para eso yo creo que son normas básicas del cuidado de nuestra salud. En zonas donde están más marcadas las estaciones, digamos que estas son más comunes en invierno, la gastroenteritis. En nuestro caso, pues prácticamente las estaciones pues, no están marcadas debido al clima que tenemos, que es subtropical. Aún así, digamos que con el repunte de las temperaturas en verano, pues aumentan la frecuencia de la gastroenteritis en el mismo. Pero yo creo que efectivamente que hay durante todo el año, hay como una incidencia por picos, y yo te decía que, por ejemplo, yo en el municipio donde trabajo suelo ver más ese tipo de gastroenteritis latente por época, que todavía yo exactamente la causa no sé cuál es. Quizás yo pienso que muchas veces se deba a consumo de agua del abasto, ¿no? De agua del chorro, que debe venir a lo mejor de vez en cuando, pues hay alguna ligera contaminación y es lo que produce en un grupo de personas determinadas ese tipo de gastroenteritis. En cuanto a la clínica de la gastroenteritis, pues yo creo que a casi nadie se le escapa que los síntomas típicos son la diarrea y vómitos, aunque de forma menos común presentan un nódulo tos, o diarrea o vómitos, porque normalmente la gente viene y te dice, pues tengo diarrea, entonces tú dices, bueno, diarrea no es una gastroenteritis, es una gastroenteritis y hay que tratarla como tal, puesto que unos cursan con vómitos, muchos vómitos, y otros cursan con mucha diarrea. Y es, digamos, el mismo síntoma de una enfermedad. Unos van para un lado, otros para el otro, según la parte más afectada del organismo que tenga, del tubo digestivo. Por tanto, si nos dicen diarreas, y tú muchas veces yo creo que la gente se queda sorprendida porque tú le dices, bueno, pues le voy a poner primperán. Dice, pero no tengo vómitos. Digo, sí, pero tiene usted una gastroenteritis. Entonces vamos a protegerle de que luego a lo mejor el segundo síntoma que le va a venir en frecuencia y digamos en cantidad va a ser los vómitos, con lo cual se va a deshidratar igual, por tanto vamos a tratarlo y a prevenirlo un poco, ¿no? Los calambres abdominales son muy típicos, la gente hace referencia a esos pinchazos a nivel del abdomen. Sí, muchas veces suelen ser pinchazos secos, sin vómitos ni diarrea. Y entonces también, claro, efectivamente es el preludio de lo que luego le va a venir.
porque luego le va a venir los vómitos o las diarreas en este caso. Puede haber fiebre, dolor de cabeza y muscular. Esto apunta siempre hacia una causa viral. En el caso de que haya sangre en las heces, no es viral. O sea, suelen ser bacterias o suelen ser, bueno, otras causas. Los niños con rotavirus se recuperan de 3 a 8 días. Es muy importante que esto esté presente porque muchas veces nosotros pretendemos que los niños, muchas veces la frase típica que decimos es los niños son de goma, los niños se recuperan de hoy para mañana y no es así. Quiero decir, hay que dejarle un periodo de reposo a los niños para que puedan, digamos, retomar otra vez su vida, pues a nivel tanto de las guarderías como de los colegios y de su vida normal, comiendo la comida normal. Por tanto, tenemos que pensar que si efectivamente el periodo de recuperación es de 3 a 8 días, pues inmediatamente no le podemos introducir la comida, que es lo que quieren los padres para, digamos, que el niño se normalice o porque piensa que se va, diga, a desnutrir. Yo pienso que un niño que tiene un peso adecuado, y más en Canarias, donde tenemos pues un alto índice de obesidad, pues los niños aguantan un poquito y entonces pues hay que tenerlos mínimo, mínimo. Yo siempre digo mínimo con rehidratación oral a través del suero oral, que es el que tenemos en los centros de salud, que teníamos, porque ahora no tenemos, eso es cierto. Ahora no está viniendo, pero bueno, yo se los pauto o cualquier tipo digamos, de suero que compren en la farmacia, 6 horas. Durante esas 6 horas lo único que van a ingerir es ese suero y se lo han de ir tomando poquito a poco, a pequeños sorbos para, digamos, que se vaya acostumbrando el intestino, porque el intestino al fin y al cabo está estropeado, no está, digamos, afectado por el virus, que en este caso los niños pequeños son virus los más frecuentes. Poquito a poco, sorbitos pequeños. El problema es que las madres muchas veces lo que te vienen comentando es que el niño no quiere el suero. Yo creo que por eso hay además sueros de sabores, sabor a naranja, sabor a fresa, sabor a, bueno, yo les recomendaba, yo antes compraba uno mucho para mis hijos que dicen ellos que sabía agua de rosa, pero yo creo que es otro sabor, pero yo creo que se convencían a sí mismos para, ya que yo le insistía tanto, que en fin, es un suero muy bueno que rehidrata muy bien, que es la miltina, electrolit, no es otra. Vamos, que lo puedo decir porque no, porque es bastante buena, ¿no? En cuanto a las complicaciones, pues tenemos la deshidratación. Muy importante prevenirla porque muchas veces un niño tarda muy poquito tiempo, sobre todo los bebés, en deshidratarse. Es muy importante, efectivamente, en los bebés sí que hay que prevenir muy rápido, dándole suero o llevándolos al centro de salud, al pediatra, al médico de urgencia, a quien sea, pero que te lo vean, ¿no? Si digamos que ya en el centro de salud no podemos o no podemos, digamos, o no vemos las cosas muy claras, pues se desvía al materno, que ahí va a estar en observación y se le va a investigar además la causa de que se le esté produciendo esa gastroenteritis. La artritis reactiva, pero eso no es lo más frecuente que se presenta, el síndrome urémico hemolítico tampoco, y hay que hacer un diagnóstico diferencial efectivamente, sobre todo en los niños ya un poco más mayorcitos, pues con la apendicitis, con el vólvulo, con las enfermedades inflamatorias intestinales, con las infecciones urinarias. Muchas veces el hecho de la molestia que produce la infección urinaria confunde con una gastroenteritis, porque como además ya a veces pues te da pues un poquito de náuseas, te da fiebre, entonces siempre hacer un, digamos, siempre que haya una gastroenteritis también hacer un combo, que es un análisis de orina que cuesta muy poco y se hace enseguida. Y también diagnóstico diferencial con la diabetes mellitus, que produce diarrea sin más. En cuanto a la prevención, pues son las prevenciones que decíamos antes, tener mucho cuidado a la hora de comer fuera, que los alimentos estén bien conservados, mirar cómo está la higiene de donde vamos a comer, lavarnos siempre las manos antes y tomar siempre agua de botella envasada. Quiero Y decir, las después. uñas también, porque las uñas aún es también hay que tenerlas limpias. Las uñas, yo pienso que hay que tener una higiene excesiva. Yo pienso que aparte del cepillado, si tiene la uña muy grande, yo creo que las uñas, por mi parte, ¿no? Y por parte de todos los que trabajamos en la actividad pública, ya bien sea en un bar, bien sea nosotros los sanitarios, debemos llevarlas cortas. Sí, para mí, por muy bonitas que sean las uñas largas, yo lo siento, pero yo llevo toda mi vida con las uñas cortas y bueno, y es que hay que tener en cuenta que nosotros nos lavamos las manos, yo por lo menos me lavo las manos cada vez que toco un paciente, incluso con guantes. O sea, yo me quito los guantes y me lavo las manos, lo siguiente, porque pienso que refuerzo la higiene en ese momento. Como para mí es muy importante siempre la higiene de las manos, o sea, porque es que tú, incluso hay gente que para mirar un oído no usa guantes, yo uso guantes para mirar un oído,
porque al fin y al cabo estoy tocando la piel de esa persona, que luego puedo tocar la piel de otra, me puedo tocar a mí, puedo tocar a un niño pequeño que llega, y entonces no, todo lo siempre hemos guantes, la gente no lo ve mal, los usuarios del Servicio Canario de la zona donde yo trabajo, y yo les he explicado un poco que eso va para él y para mí, o para ella y para mí. Quiero decir que es una ventaja para los dos y que y me, no me... Ajá. Y no me, digamos, no se afecta ni se ofende, no quiere decir, porque yo recuerdo que al principio, sobre todo en el municipio de donde trabajo, en Mogán, en Arquineguín, tocar un abdomen con guantes, pues le resultaba como queriendo decir, bueno, pero ¿qué te crees? Que yo no me ducho, no. Digo, no se trata de que te duches o no, se trata de que hay gérmenes que son, bueno, que no desaparecen la ducha o que están en tu piel pero no están en la de otro, y yo voy a utilizar mis manos, no para ti, sino la puedo usar para todo el mundo. O sea que bueno, que lo más importante es efectivamente conservar una buena higiene, un buen lavado de manos. Y bueno, en el caso de los viajes a los países fuera, pues ya decíamos que existen vacunas preventivas de la gastroenteritis. Y, o sea, el tratamiento es mucha agua, reposo. Exacto. Se recomienda también que en aquellos sitios donde por lo que sea no haya tipo de suero oral, o sea, ni no haya rehidratación a través de sales, pues que se tome agua sola. O sea, lo importante es tomar líquido. También antes se hacía la combinación de Coca-Cola con Sevena, con un poquito de bicarbonato y sal. También esa combinación es muy buena porque se rehidrata y te da actividad. Y otra cosa muy buena también son aquellas, las bebidas isotónicas. Esas van muy bien acompañadas. Porque te aportan sales minerales. Sí, porque te aportan sales minerales y te reactivan un poquito al no dejarte deshidratar. Entonces ya tú no vas perdiendo esa actividad, porque lo que ocurre muchas veces cuando tú te dejas durante, bueno, yo que sé, hay gente que se deja, estoy de taller por la mañana, y es que un día con vómitos y diarrea es mucho. Llega un momento donde no puede caminar, y si es en un niño que en menor de dos años, el niño es que se cae después, no puede caminar. Entonces, por tanto, muy importante efectivamente darle, si no tiene suero oral, si no encuentra una farmacia a mano, después de haber ido al centro de salud o lo que sea, pues una bebida isotónica. Una bebida isotónica que además a los niños les suele gustar más. Para los niños yo creo que es lo ideal, ¿no? Y luego se le puede camuflar, digamos, o incluso mezclar con el suero oral. Que no, yo creo que para tratar a un niño siempre hay que utilizar trucos. No podemos decir no. O sea, negarnos nosotros, y es que el niño no quiere, el niño no opina. Yo siempre pienso que el niño no opina. El niño está bajo nuestra tutela y como tal, nosotros somos los responsables, los adultos. Entonces, no, es que él no me lo toma. Digo, no, él te lo toma porque sí. O sea, porque lo tiene que tomar porque es fundamental para su vida. Entonces yo creo que a veces hay que ser autoritarios en ese aspecto porque es lo que va a llevar a que el niño... mejore, porque si no, ¿a dónde le va a llevar? Al materno. Cuando va al materno, ¿qué ocurre? Que muchas veces, como hay 300 gérmenes o 3.000 gérmenes en el materno, va a lo mejor por una cosa que banal, que en su casa, digamos, podía haberse recuperado, y viene con otro. Por eso yo muchas veces digo, el materno lo dejamos para casos fundamentales, digamos, que no pueden ser tratados a nivel de la atención primaria. Si nosotros a nivel, digamos, de nuestro centro de salud lo podemos tratar, ¿para qué los vamos a enviar al materno, que ya de por sí está colapsado? O sea, que ya de por sí está viendo muchísimos niños con otras patologías, que tiene poco personal en relación al número de niños. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de tratar niños, porque los que vemos urgencias, además, vemos niños desde que nacen. O sea, desde que van para sus casas, a los 3 días, ya nos lo llevan a nosotros. O sea, que bueno, que muchas veces acuden también a los servicios de urgencia y dicen, ¿hay pediatra? Y yo digo, no, ni hay pediatra aquí, ni hay pediatra durante la semana. Porque muchas veces tú sabes perfectamente que las personas que están, o los médicos que están pasando en pediatría, no son pediatras, y eso lo sabe todo el mundo. Son médicos de familia asignados a una plaza de pediatría, que eso no es ilegal, ni muchísimo menos, sino simplemente que por un descontrol que hubo en las plazas MIR, pues resulta que en una época pues no se formaron pediatras y hubo que contratar pues efectivamente personas que son médicos de familia. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que yo soy pediatra, digo, tú eres pediatra tanto como yo. O sea, que porque la experiencia es la que te da el poder tratar a un niño. Pediatra es el que realmente ha hecho pediatría, ese es pediatra. Pediatra, pues nada, pues terminamos aquí eso con las recomendaciones, beber mucha agua, no tomar medicación, salvo casos extremos, ¿no? Efectivamente, no tomar medicación no se recomienda ni tomar antidiarreicos, ni tomar antibióticos, ni nada. Simplemente lo que se recomienda es un tratamiento de rehidratación, de reposo, de estar en un ambiente, pues no, hacer posible con una temperatura adecuada
y bueno, de darle tiempo al tiempo, como digo yo, recuperarse poquito a poco. Muy bien, pues gracias doctora por esta visita mañana. Nada. Pero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de la gastroenteritis, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.